Y ahorita en la actualidad hay 16 esculturas en el Panteón Todos Santos, barrio de Xochiaca. Como usted puede ver, el inicio fue la resurrección, posteriormente se hizo una techumbre, una cúpula, y después se hizo la Santísima Trinidad. Decirte que la cantera es complicada de trabajar porque es una piedra porosa, entonces las y los artesanos que participan lo hacen de una manera artesanal con un cincel y con un martillo. Las herramientas son rudimentarias, martillo y cincel. Todo el tiempo se ha trabajado con esto a mano. No se utiliza, bueno, ya actualmente se utiliza herramienta eléctrica, pero por lo regular en la talla trabajamos con el martillo y el cincel. Yo pienso que no se está acabando este trabajo de la cantera, porque mucha gente sí le gusta la escultura, entonces no se está acabando. Poquito, pero sí hay.